Hola chicas, ¿cómo están? Pues hoy les traigo este videito que tanto me lo estuvieron pidiendo aquí una de las suscriptoras y varias más. Es la aplicación, cómo hacer la aplicación o cómo me hago yo la aplicación en mi mano derecha. Pues aquí se los paso a mostrar lo que es el video. Y bueno, aquí ustedes presten mucha atención porque la verdad no es la misma aplicación que con la mano que más podemos hacer lo que es la aplicación del acrílico, ¿verdad? Con la mano que somos más diestros. Entonces esta es la mano con la que yo no manejo muy bien lo que es el acrílico en mi mismo. Pero este video pues ya estaba a punto de salir, ya me lo estaban pidiendo, ya en los en vivos y en todos lados me lo estaban pidiendo y pues aquí se los paso yo a compartir. Aquí lo que estamos haciendo es aplicar un acrílico anaranjado, chicas. Yo para agarrar lo que son las perlas del acrílico con la mano izquierda, para aplicármelas en la mano derecha, la verdad lo agarro con la misma izquierda. Hay muchas que agarran el acrílico, el pincel, con la mano derecha, agarran la perlita y después la pasan a la izquierda y luego hacen un santo desastre para poder aplicar lo que es el acrílico. Yo no, chicas. Yo la verdad aplico el acrílico, o sea, agarro el pincel con la mano izquierda y con la misma mano izquierda lo aplico en la mano derecha. O sea, no ando cambiando de mano para aplicar lo que es el acrílico. Lo que sí es que sí aplico el acrílico con más cuidado, porque pues no soy muy diestro como para hacer la aplicación, ¿verdad? No soy muy bueno o muy rápido. Pero ustedes vean aquí, juzguen cómo es que quedó el diseño. La verdad a mí el diseño me gustó. Es un diseño, no, es un set. Son unas uñas súper fáciles, son unas uñas que no traen dibujos, no traen cristalería, pero solamente con los dos acrílicos que estuvimos aplicando le dimos esa luz que necesita este diseño. Y luego aparte son los colores para este Halloween, entonces ustedes si se los quieren hacer, ya nada más sería que ustedes se hicieran un diseñito o un dibujito con mano alzada, o que le aplicaran algunos stickers para que ustedes les combinara con esta temporada de Halloween que estamos, ¿verdad? Pues bueno, aquí ustedes pueden ver que yo agarro las perlitas un poquito más húmedas, chicas, porque evito que se me seque demasiado el acrílico. Como no soy muy rápido, pues evito que se me seque el acrílico. Aquí aquí pusimos un primer acrílico. Bueno, aquí lo van a ver ustedes. Este es un acrílico, una mezcla color naranja, anaranjada, perdón. Lo aplicamos de área de cutícula hacia área de punta y sobre él vamos a aplicar lo que es una mezcla de glitter finos para que dé otro tono. Si ustedes se pueden observar, vean qué tono tan bonito da. Si lo aprecian, la verdad la luz no será muy buena, pero sí se aprecia bien. Entonces yo lo que quiero es que vean cómo es combinando una mezcla color naranja con otra mezcla color naranja. Da un diferente resultado en la aplicación. Y bueno, ustedes pueden ver que hasta mis dedos como que los pego mucho porque la verdad pues no estoy acostumbrado, chicas, a hacer lo que es esta aplicación en mi mano derecha. Pero pues ya me lo habían estado pidiendo y pues lo quise traer a compartir para que vean que no es muy difícil. Sí es difícil, pero todo se puede con práctica, chicas, y todo se puede si uno lo quiere hacer. Aquí estamos aplicando una mezcla que es una mezcla blanca. Es una mezcla blanca iridiscente, sí, muy bonita. De igual manera la vamos a estar aplicando de área de cutícula hacia área de punta. Yo siempre empiezo por peralte, perdón. Y después termino aquí, como pueden ustedes observar, con una perla en el área de cutícula. Aquí vean cómo se me va el acrílico, chicas. Cómo es que es difícil manejar el pincel con la mano izquierda. Pero la verdad, pues yo hice el intento, hice lo que pude. Espero que a ustedes les guste, les llegue a servir. Y para las personas que yo creo pensaban que yo no podía aplicar las uñas con la mano izquierda, pues aquí está ¿cómo se dice? La prueba de que sí, de que todo se puede, chicas. De todo se puede, la verdad que todo se puede. Aquí ya solamente retiro el exceso de producto que me quedó en ese lateral y pues voy difuminando poco a poco, chicas, para dejar lo que sea el acrílico un poquito más uniforme. Aquí vamos a terminar con la uña del dedo meñique. Aquí cambié de fondo, apliqué una servilletita blanca porque pensé como que sí se aprecia mucho mejor. Lo hubiera hecho desde el principio de la aplicación, pero pues en fin, ustedes saben que ya hasta el último te das cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estuvimos haciendo la primera aplicación. Vean cómo me quedó la primera. Después aplico la segunda perla un poquito húmeda también de igual manera. Y poco a poco me lo llevo de lado a lado y lo voy difuminando. Ustedes pueden apreciar que en este video no se ve tan rápido, o sea, que hago la aplicación tan rápida porque la verdad pues sí es un poco difícil. La verdad yo no me había hecho la aplicación en las manos derechas. A ustedes les consta, es mi primera vez que yo me la hago aquí en un video. Y pues bueno, pues ahí me quedó, sí me quedó bonita, me gustó para hacer mi primera vez. haciéndome la aplicación de la mano derecha yo mismo con la mano izquierda, la verdad sí me gustó. Esta mezcla que estamos poniendo aquí a principio es una mezcla de la marca de MC. Para las personas que me dicen que si los acrílicos de MC sirven, sí sirven, este es uno de ellos, una mezcla de ellos, pero sobre ella le voy a aplicar esta mezcla que es de puro glitter finito, este es de Fantacineos, para que dé otro contraste a lo que es el color naranja. Ustedes pueden ver aquí que aquí se intensifica más la mezcla que está por debajo con un poquito de la mezcla de glitters. Aquí ya solamente voy a retirar el exceso de este lateral para evitar levantamientos. Eso es muy importante, chicas, que siempre limpien sus laterales, no dejen que el acrílico se les seque porque es más difícil quitarlo o al momento de estarlo limando pueden lastimar a la clienta. Después de esto vamos a empezar a encapsular, chicas, para que ustedes vean aquí cómo es que yo encapsulo también. La verdad se me hizo un poquito difícil encapsular porque pues es más tedioso, chicas. Aquí es donde les damos el grosor a las uñas y la verdad vean cómo yo pues presiono la perla y luego la voy difuminando un poquito a poquito. Y digo, ay Dios, Padre Todopoderoso, pues que me saliera bien, ¿no? Yo pensaba, yo decía, que me salga bien para que las chicas vean que sí se puede, ¿verdad? Y darles ánimo, chicas, a que ustedes mismas se hagan sus uñas y ya no vayan a pagar a más salones, chicas. Entonces ustedes pueden hacérselas solitas y sin ir a pagar una feria, o bueno, un dinero a un salón o a los chinitos, ¿verdad? Ahí terminé de encapsular la primera uña, ahora vamos a encapsular la segunda, que es la del dedo índice. En esta ocasión nomás les mostré dos, ahí pueden ver ustedes que se me fue un pedacito de la mezcla blanca, lo quité y después ya solamente voy difuminando ligeramente hacia punta la perla que pusimos en peralte. Después de esto vamos a aplicar la última perla que es en el área de cutícula y aquí ustedes pueden ver que ahí está mi dedo machucado, el dedo que lo traigo todavía golpeado, ya se me está curando muy padre. Pero ahí está la prueba de que es mi mano izquierda con la que estoy trabajando. Ahorita se las voy a mostrar para que ustedes vean que sí es mi mano izquierda, chicas. O sea, es mi mano izquierda. O sea, sí está canijo hacer la aplicación. Y vean aquí cómo pegué los dedos. Y no se fijaron que pegué los dedos y, ay, no, tuve que volver a aplanar. Miren cómo pego los dedos ahí porque pues está canijo. Aquí ya limé y pulí, chicas. Y me salté esa porque pues ahí, yo lo que les quería mostrar es la aplicación, no la limada y la pulida, ¿verdad? Que también fue una buena batalladera para limar. Aquí ya solamente voy a aplicar el gel con mucho cuidado porque la verdad lo topé o sea, me topaba los mismos dedos, como que soy muy torpe para la mano izquierda. La verdad, topaba los dedos de mi mano derecha y con la mano izquierda, pues aplicando el gel. La verdad que también, ay no, Dios mío santo, pero pues ahí está la prueba que pude y pues espero que les haya gustado este pequeño tutorial de estas uñas acrílicas, porque no es diseño, solamente es una aplicación normal, sencilla, fácil. Con esto te puedes ganar un dinerito extra con estas uñas. Muchas personas no te piden cristales, no te piden diseño. Te piden solamente los tonos a la temporada adecuada. Y pues bueno, esto es un pequeño videito que yo les quise pasar a compartir a ustedes. Esperando que les guste mucho. Que si ustedes pueden o llegan a practicar en ustedes mismas. Yo les sugiero que vayan practicando desde un principio para que se vayan adiestrando a hacer sus uñas. Aquí el área de cutícula me quedó bonita. No me quedó tan fea. Yo pensé que me iba a quedar muy fea porque la verdad fue un gran batalladero para estar limando lo que es la zona de cutícula. Pero chicas, si ustedes pueden ver mis dedos, no me hice el anillo de fuego. Es a lo que más miedo le tenía, a cortarme las cutículas, porque es difícil limar la uña, la mano derecha es difícil limarla con la mano izquierda, la verdad que sí. Y bueno, mis chicas, aquí es solamente, vean, aquí les muestro el dedo que traigo golpeado, ahí está, es mi mano, mi mano izquierda con la que traigo golpeado. Y esas son las uñas que hice en mi mano derecha. Esperando que les haya gustado, esperando que pues lo compartan. Vean, no quedaron tan feas, no quedaron feas, más bien el grosor fue el adecuado. No pegué el acrílico al área de cutícula, respeté lo que es el milímetro de separación del área de cutícula. La limada me quedó más o menos, no estuvo muy bien estructurada, una punta cuadrada. Está bonita, la verdad. El color me encantó, la mezcla, el color de combinación de colores que hice me gustó bastante. Espero que también a ustedes. Y pues recuerden darle un super like si les gustó, un dislike si no les gustó, compartirlo en sus redes sociales, seguirme por Instagram y suscribirse, que es muy importante. Este es su canal para que vean más videos. Y darle la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y pues nos vemos hasta el próximo video. Chayito Valdés.